Antonio Herrera Ramírez, socialización limitada. En esta etapa de confinamiento, las habilidades sociales son fundamentales y hoy han sufrido limitaciones. La contingencia está cambiando nuestra forma de socializar, limitándola a través de un dispositivo electrónico o de una forma presencial con distanciamiento físico. Utilizar una mascarilla o las medidas de prevención no debe ser un impedimento para fortalecer los vínculos que hemos logrado tener durante toda la vida. Durante esta contingencia, ha sido difícil ver a familiares, amigos, compañeros de trabajo. El tomar unos minutos del día y conversar con tu amigo de toda la vida o con tus familiares que llevas meses sin poder ver, puede cambiarles el día. A personas ansiosas, depresivas, con miedo de salir de sus casas, algunos solos y una llamada puede alegrarles el día. Ante esta crisis, todos estamos experimentando la pandemia de una manera diferente. Utilicemos las redes sociales para acercar a los amigos ante una crisis. Un halago, un saludo, siempre es bienvenido. Intenta crear amistades, únete a algún grupo que comparta tus propios intereses y sobre todo no dejes que el distanciamiento físico te impida socializar. Entender que todos estamos experimentando la pandemia de una manera diferente. Algunos se sienten cómodos al estar dentro de sus casas, otros temor de salir de sus lugares abiertos. Hay que aprender a socializar usando la tecnología. Proponte mantener los círculos sociales cercanos, la familia, los amigos, los compañeros, invertir en tiempo de calidad en personas importantes. A pesar de ser la socialización limitada, es la forma en que podemos mantener viva la característica de socialización del ser humano. En esta época, sigamos nosotros socializando.